Amigos invisibles del otro lado del receptor, bienvenidos una vez más a su espacio habitual. Les habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy tenemos otro de los grandes clásicos, para mí casi que el top de los clásicos del bolero mexicano, como lo es Bésame Mucho. Es un tema a mí particularmente me tiene un recuerdo muy, muy particular, muy especial, que, del cual hablaremos al final. Pero por ahora vamos a ir hablando de lo que siempre hablamos en esta sección, aparte de tocar el tema, disfrutar el hecho de tocar este tema tan maravilloso. Hablarles un poquito de la versión que hice, más o menos los recursos que uso y un poquito de lo que sería el contexto de este tema maravilloso, que su autora es una mujer, Consuelo Velázquez. Estamos hablando de del equivalente a lo que sería la Teresa Carreño del piano en México, una concertista de piano excelente, pero que se dio a conocer en el mundo gracias a este tema universal. Un tema que tiene un contexto histórico muy hermoso y que gracias a César Muñoz, un gran youtuber que está haciendo mucha fuerza en redes sociales, en el tema de YouTube, con la parte de música latina sobre todo, haciendo unos trabajos de investigación muy hermosos y que arrojó muchísimas luces en cosas que yo desconocía totalmente de este tema. Yo sabía las cosas básicas del autor, en este caso, pero son unas anécdotas hermosísimas que él relata dentro de su canal y que te invito a que si me sigues, pues sobre todo por este tipo de contenido, vas a conseguir en el canal de César Muñoz un contenido más universal, no tanto con el 4, obviamente, sino un poco más universal, vas a conseguir otros temas de interés y temas como este, en este caso, que él relata y hace unas investigaciones excelentes. Por ejemplo, en ese programa que él tiene, que te lo voy a dejar aquí abajo, el programa de Bésame Mucho, vas a conseguir por qué Consuelo se llama Consuelo, tremendo, tremendo beta, como dicen en Venezuela, por qué se llama Consuelo, una historia bonita, ¿okay? Un poco triste, el hecho de que la señora Consuelo escribiera Bésame Mucho siendo tan joven, el cómo contrasta el hecho de ser una pianista de concierto con una compositora popular tan prominente, todo un contexto histórico, y el cómo Bésame Mucho se convierte en ese gran clásico, un contexto histórico bastante interesante y muy bien relatado de parte de César Muñoz en su sección La Cata Musical. No voy a hablar más del tema, porque teniendo un programa completo hablando de esto, que yo haga lo mismo, redunda. Pero sí, bueno, de verdad, este es un tema para el 4. Estoy haciendo la versión, hablando de que este es uno de los temas, según el libro Guinness, uno de los temas latinos más versionados que hay. Estamos hablando que esta es una versión que está en do menor y en este caso yo estoy utilizando de este amplificador, estoy usando un efecto y estoy usando un poquito de reverb tipo hall, tipo salón, para darle un poquito de efecto, y estoy usando un pequeño compresor, un chorus, para darle este, estoy en do menor. Para un fa menor, ¿okay? Sol séptima, do menor, 2-7, fa
fa menor. Básicamente esa es la armonía que estoy usando. No hay mucho misterio. De hecho, yo en este tema casi no hago complementos ni hago muchos acordes, porque estoy tocando una versión que es la versión de Andrea Bocelli, que está muy bien orquestada. Entonces, hacer acordes aquí de verdad que redunda. Es un tema que no pide más, sino que sea cantado. Y lo que hicimos fue tratar de cantar lo más orgánico posible con este acompañamiento tan espectacular. De hecho, tiene hasta una guitarra muy bien tocada, muy bien lograda, que les voy a dejar en descripción el video de donde sale este arreglo maravilloso cantado en vivo por Andrea Bocelli. Me parece que, a mi juicio, es una de las versiones que a mí particularmente más me gusta, y quiero que me digan, de tantas versiones que hay, versiones a trío, versiones a orquesta, versiones en inglés, versiones en... De hecho, la primera versión, por ejemplo, es la primera versión que se hizo, es instrumental para una película. O sea, quiero que me cuentes ahí en comentarios cuál es tu versión favorita, si te gusta un cantante específico, por ejemplo, la versión de Luis Miguel, que una versión con pop, etc. Hay muchísimas, pero muchísimas versiones. Quiero que me cuentes cuál es tu versión favorita, si te gusta esta versión, si te gusta la versión de Andrea Bocelli, si fuiste a visitar, como es mi consejo que te estoy dando desde ya, y que saludes a César Muñoz de mi parte, la cata musical. Que no se te olvide, es esta sección que es maravillosa, y te invito a que la sigas y a que le des pulgar arriba y que digas que vas de parte de Eloy Miranda y su cuatro eléctrico, su cuatro de origen venezolano, pero que estamos buscando universalizar con este tipo de repertorio. Y la anécdota en este caso es que este tema fue uno de los primeros temas que a mí me atrapó en mi juventud, estando yo en el liceo, a punto de graduarme de bachillerato, y yo tengo todavía una amiga a la cual le quiero mandar este tema en dedicatoria, porque de esa época bonita del bachillerato, nosotros nos la pasábamos, todo el grupo nos la pasábamos metido en su casa, haciendo las tareas, haciendo los deberes y echando bromas como siempre. Y yo en ese momento andaba con el 4, la guitarra, en ese momento algo le metía al canto, y esta canción particularmente se la toqué a la abuela de Jocelyn Martínez. Jocelyn, como te prometí, aquí tienes uno de esos temas que toqué en ese momento, un Día de las Madres. Tu abuela, para tu familia, estaba tu papá, todos allí reunidos. Un saludo a Mayo, un saludo a tu tía, un saludo a todos allá en casa, allá en Venezuela, allá en Caracas. Un saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Espero que este tema les traiga recuerdos de aquella época bonita, hace ya unos cuantos años ya de estos recuerdos. Y siempre, no hay un Día de las Madres que no recuerde a tu abuela, que tanto, con tanto cariño me trataba allá cada vez que íbamos a visitar y que íbamos a hacer las tareas allá en casa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, y espero que este tema les traiga muchos recuerdos a todos. Es un tema maravilloso, un tema de Consuelo Velázquez, un tema ya universal. Bésame mucho, visiten la cata musical. Y bueno, aquí estamos haciendo con el 4 boleros, baladas, estamos haciendo pop, estamos haciendo jazz. Déjame en los comentarios qué quieres seguir escuchando. Y pendiente que próximamente vamos a estar haciendo un concierto en vivo. Para el 25 de agosto quiero hacer un concierto, pero quiero que me digas a través de redes sociales, mándame tu mensaje en WhatsApp, sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, mándame tu mensaje, qué tema te gustaría que yo interprete
en ese concierto en vivo que vamos a estar programando 25 de agosto, anótalo por ahí, 25 de agosto, Eloy Miranda en concierto, y quiero que celebres conmigo mi cumpleaños y que celebres los 23 años de vida artística que voy a estar cumpliendo. Dime qué te gustaría escuchar, algún bolero de los que ya he hecho, si tienes una petición especial, házmelo saber en los comentarios. Y bueno, como digo, cuando llegamos a este punto del video, no te olvides, talleres de cuatro con Eloy Miranda, hay una oferta especial este mes para quien pague la mensualidad completa. Y saludos desde Buenos Aires, Argentina, se les quiere, se me cuide, que sea hasta un próximo show, si así Dios lo quiere. Solón.